alabaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas, 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 Dios, grandes son, grandes son tus maravillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos y todas ustedes. Como siempre, qué bueno podernos encontrar para celebrar lo más importante, la Santa Eucaristía, con todos ustedes televidentes del canal Televid. También saludamos a tantas personas que en distintos lugares de Colombia, pero también de Centroamérica, de Suramérica y de otros países, se conectan a través del internet, del canal de YouTube. Hoy, acá desde la Arquidiócesis de Manizales, queremos orar por ustedes, las personas que están un poco enfermas, que no pueden ir a la iglesia. Oramos por la salud, tantas personas que necesitan de nuestra oración de intercesión. Hoy nos acompaña acá, en la Capilla de la Curia, la comunidad Jesús Eucaristía de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, acá en la ciudad de Manizales. Oramos por cada uno de ellos, qué bueno que estén con nosotros. Y oramos muy especialmente por María Lucía Guarín, que es la líder que está de cumpleaños. Que el Señor la colme de bendiciones, de gracia y de santidad. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En un momento de silencio, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios, este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Clama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocar. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa, pide un signo pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Hermanitos, qué bueno poder hoy encontrarnos en este lunes festivo para celebrar la Eucaristía y para darnos cuenta de este gran mensaje que Jesús nos da. En primer lugar, porque nos habla de algo que todos hemos experimentado. Lo vamos a llamar el silencio de Dios. Nosotros constatamos la presencia del Señor y hasta a veces
físicamente lo podemos sentir, en el gozo, en su respaldo, en su compañía. Venimos a la Eucaristía y sentimos fuerte su presencia real a través de la palabra, a través de la escritura. Estamos en la casa y hay armonía, todo está saliendo bien, hay prosperidad económica, pero hay momentos de la vida donde tú y yo, que somos creyentes, de que hemos sido juiciosos, de que hemos orado, de que hemos cumplido, y de un momento a otro viene la dificultad. Y de un momento viene la prueba, vienen los días difíciles, viene la tristeza, viene la calamidad económica, viene la rebeldía de los que viven con nosotros. Y tú y yo, que somos personas de oración, empezamos a interceder, pero empezamos a darnos cuenta de que las cosas no cambian. Y puede llegar la desesperación, y puede llegar la angustia existencial, y preguntarnos: Dios, ¿tú dónde estás? Y Dios calla, y el silencio de Dios es tremendo, y pueden surgir hasta de pronto dudas, y puede suscitarse reclamos: Señor, yo que soy bueno, Señor, yo que soy de oración, Señor, yo que me manejo también, ¿por qué me están pasando estas cosas tan malas? Hoy el Evangelio responde a la pregunta del silencio de Dios. Porque ante el silencio de Dios, la tentación más tremenda, ojalá que tú no, nunca caigas en esa tentación, es pedir signos. Miren, no nos digamos mentiras. Hay muchos creyentes que se quedaron ahí. Hay creyentes que se quedaron simplemente pidiéndole cosas a Dios. Lo único que quieren de Dios es milagro. Señor, yo estoy bien contigo si me das la salud. Si hay enfermedad, Señor, ¿qué pasa? Señor, lo que quiero de ti es platica. Si hay platica, todo va bien. Si no hay platica, Señor, necesito que me muestres. Y hay mucha gente que solamente está pidiendo, y Jesús es muy claro, muy claro. Y dice: van a haber juicios muy grandes para esta generación por incrédula, por incrédula. Porque fueron capaces de ver a un hombre que les predicó, Jonás, la conversión en Nínive, y simplemente Jonás, que era rebelde, pero predicó la conversión, y la gente inmediatamente predicó la conversión, se arrepintió. Y también, ante la sabiduría de Salomón, la reina de Saba fue capaz de someterse, ella que no era judía, a un rey judío que era sabio. Dijo: esa gente se va a levantar contra ustedes, porque ustedes lo que quieren son cosas. Lo que ustedes quieren es que yo les sacie necesidades. Lo que quiere es que yo cumpla sus caprichos. Uno se pone a hablar muchas veces con las personas y uno ve que lo que quieren es que Dios sea un banco, que Dios, lo único que quieren, que sea una chequera. Lo único que quieren, que Dios sea un reparador de enfermedades y cure enfermedades. Y hoy el Señor dice: es que no se les dará un signo, el signo soy yo. Ese es el centro, la almendra del Evangelio del día de hoy. Que tú y yo estemos tan enamorados de Cristo, que me está doliendo todo el cuerpo porque estoy muy enfermo y me van a dar de pronto un diagnóstico muy difícil. No importa, pero Cristo sigue viviendo. Que estoy pelado, que no tengo plata. Pero Cristo está vivo, está en el sagrario, Cristo reina. Que hay un problema familiar muy grande. Señor, pues si yo fuera Dios, yo solucionaba este problema. Pero es que Dios eres tú. Yo te dejo ese problema. Yo hago lo posible, tú haces lo imposible. Eso es fe. Eso es verdaderamente fe. Tener la vida totalmente centrada en Cristo. Alguien decía que hay que vivir Jesúsmente. Es decir, todo lo que me pasa, todo lo que vivo, todo lo que pienso, centrado en ti, Señor. Y por lo tanto, entonces las circunstancias, los vaivenes de la vida, las dificultades, no me alteran, porque mi vida, mi mente, mi corazón está centrado en ti. Nada me turba, nada me espanta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Yo sé que los estoy retando, porque ustedes me ven a mí y dicen: no, entonces el Padre tiene control absoluto de todo en su vida. No,
Por supuesto que hay cosas a uno que lo intentan tumbar, hay dificultades, hay pruebas, hay pecados, pero hacia allá vamos. Señor, puedes callar, puedes hacer silencio, porque yo estoy totalmente seguro de que tú eres quien conduce la vida mía, de mi familia, de la sociedad. Hoy los sociólogos estudian especialmente por qué en la sociedad se ha instalado el discurso del caos. Todo está mal. Eso ustedes van a encontrar profetas de la maldad. Todo está mal. Esto se lo llevó el diablo. Esto está mal. La economía, Colombia, los políticos, la corrupción, la JEP. Todo está mal. Y entonces han empezado a salir de muchas partes voces de fatalismo, voces apocalípticas. Todo está mal. La sociedad está perdida. El pecado agobia. En contra del evangelio de la esperanza. Hermanitos, ¿quién tiene el control del mundo? ¿Usted cree que los poderosos tienen el control del mundo? ¿Que los malos del mundo se van a salir con la suya y que ellos van a triunfar? ¿No conoces la Sagrada Escritura o te falta fe? Porque Jesús nos aseguró que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque dice la Sagrada Escritura que cielos y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Porque el Señor nos ha demostrado de que Él es capaz de triunfar, que en los momentos más difíciles, más oscuros de la vida, Él siempre se sale con la suya. Y que Dios es experto de cosas muy malas, sacar cosas buenas. Eso fue lo que hizo en la cruz. La cruz parecía lo peor que le puede pasar al Hijo de Dios. La cruz es un escándalo. La cruz, uno dice, pero ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios haya tenido que pasar una suerte? Y de la cruz no llegamos a la resurrección. Entonces, mucho cuidado con empezar usted a masticar odios y una visión negativa, pesimista, fatalista de la historia. ¿Quién gobierna la historia? ¿Quién es dueño del mundo? ¿Quién gobierna y quién es providente? Siempre será Dios el Señor. Mi vida, mi existencia está bajo su control. Yo entiendo, los entiendo y me entiendo cuando hay momentos difíciles. Lo que he dicho, un diagnóstico médico, un momento difícil económico, que lo echen a uno del trabajo, un momento de que los muchachos estén metidos en malos caminos. Uno quiere, una mamá quiere llorar, un papá también, no sabe, nosotros le dimos buena educación, hicimos todo lo posible y este muchacho cogió por un mal camino, ¿qué hacer? Señor, tú vas delante. Señor, yo hago mi parte. Señor, yo voy a orar. Señor, yo voy a ayunar por este muchacho. Señor, yo voy a decirle que puede contar conmigo, que lo amo. A mí no me va a faltar el buen testimonio para con ese muchacho. La exigencia necesaria, no voy a ser alcahuete, pero Diosito, ese hijo es tuyo, tú es tuyo antes de ser mío, es tuyo, tú vas delante, porque tú eres el signo, el signo no es ver, tocar con estos ojos, uno quiere muchas veces cosas sensibles, tangibles, que uno las pueda ver. Si el Señor le da a uno esos caramelos, gloria a Dios. Bendito sea Dios que a veces nos da unos detalles de amor, a veces nos mima con un cariño y uno dice, esto fue milagro de Dios, Dios tan bueno que ha sido. Pero si esos detallitos de amor no llegan, Señor, sigo creyendo en ti. Es que eso es lo triste de la fe católica. Hay muchas personas que para creer tienen que tocar y ver y entonces que la reliquia, que es importante, ustedes me preguntan, una reliquia, unos guantes que vi de hace poco de San Pío de Pietrelcina, hermosos, que de pronto llegó la reliquia de Santa Laura Montoya, un pedacito de uno de sus hábitos, qué hermoso, que vino la peregrinación de la sangre del Papa Juan Pablo II, qué bonito, que voy al santuario de la Virgen de los Pobres y allá está el agua bendita, qué hermoso, y meto las manos y siento paz, pero si eso no lo tuviera, si eso no existiera, si no tuviera la oportunidad de tenerlo, tocarlo, verlo, mi fe sigue intacta. Porque mi fe es en Cristo, muerto y resucitado. El signo es Él. ¿Por qué nos perdemos? Porque a veces
Nos vamos desorientando y nos pegamos de cositas, de religiosidades que no son malas, pero que deben ser evangelizadas y que tienen que estar centradas en la persona de Cristo. Cualquier devoción, cualquier espiritualidad, cualquier acto de piedad que no esté centrado en Cristo, de nada me sirve, de nada me sirve. Sigamos entonces celebrando la Eucaristía, diciéndole al Señor: Señor, tú lo eres todo para mí. Mi vida está totalmente centrada en ti. Yo no necesito demostraciones, yo no necesito espectáculos. Yo sé que ahí, en esa hostia, yo sé, Señor, que en ese poco de vino, dentro de un ratico, yo sé, Señor, que en el sagrario, tú siempre vas a estar y que por encima de ti no hay absolutamente nadie. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pies. Amado Rey, amado Jesús, tú nos has llamado a la santidad y tú nos dices que podemos venir ante ti a pedir, a llamar, que podemos suplicarte para que nos concedas bienes materiales, espirituales, pedid y se les dará. Pero hoy nos ha hablado claramente de que tú siempre vas a estar, aunque no te sintamos, aunque no te veamos, aunque caminemos por cañadas oscuras, tú siempre vas con nosotros. En la tormenta, cuando los discípulos iban en la barca y tú dormías, tú increpaste la tormenta y también le llamaste la atención a los discípulos, porque tú eres quien dirige la iglesia. Hay muchos que hoy se preocupan por el futuro y el presente de la iglesia, como si tú no fueras el dueño de ella, como si tú no fueras el esposo. Nada ni nadie podrá socavar la fortaleza de la iglesia. No somos nosotros los hombres, eres tú conduciendo y dirigiendo nuestras vidas. Por eso hoy te presentamos nuestra vida y te presentamos esos signos evidentes que tú nos has dejado en la iglesia católica. En primer lugar, la santidad del Papa Francisco, su ministerio, su vida, su apostolado. Te presentamos este mes extraordinario. Te presentamos el sínodo de la Amazonía. Te presentamos a nuestras familias. Te presentamos nuestras necesidades. Y hoy, Señor, comprendemos tu silencio. Hoy aceptamos que un no a nuestras peticiones también es una respuesta. Hoy queremos crecer y madurar y no comportarnos ante ti como niños caprichosos, pataletudos. Sabemos, Señor, que tú siempre estás, que tú nunca nos dejas y que tú eres fiel. Amén. Que mi vida arda en el fuego de tu amor. Tómala en tus manos, Jesús. Cantemos juntos, que mi vida arda. Que mi vida arda en el fuego de tu amor. Tómala en tus manos, Jesús. Juntos para ti, para ti, para ti y solo para ti, Jesús, para ti, para ti y solo para ti. Para ti, para ti, y solo.
solo para ti, Jesús. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres tú, santo eres tú, Señor del universo, Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra. Preciosa gloria, Señor, hosana, hosana, hosana a ti, Señor, hosana, hosana, hosana. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor, y me amas. Dile: tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí.
Amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Gonzalo y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiéndole al Señor una fe tan grande que pase lo que pase en nuestras vidas, en los momentos más oscuros, difíciles, siempre tengamos nuestra mente puesta en Él, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con mucho cariño vamos a compartir el saludo de la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
contemplar la luz de tu mirada. Se me ilumina el alma, me envuelve tu presencia hoy. Al contemplar tus manos y tu rostro, quebrantas hoy mi vida, has derramado de tu amor. Por eso hoy vengo a tu manantial a recibir. Como soy, has escuchado mi clamor. Por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu bendición, a sanar mi corazón. En adoración puedo contemplar tu gloria. Aceptas como soy, has escuchado mi clamor, has escuchado mi clamor, oh, oh, oh. Has escuchado mi clamor, mi clamor. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Un feliz día festivo para todos. Recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los ojos